¿Qué hay, mis hermanos? ¿Cómo están? Estamos acá con los Titanes que hoy están festejando su sexto aniversario. Octavo aniversario. Y aquí tenemos a Angelillo, Moreno, Nesh, Lalo, Lobo, Toño. ¿Tienes el micro? El Toño. Oigan, ¿qué tal? ¿Cómo están viendo este octavo aniversario? Está bueno, el ambiente es bueno. Vino la banda a disfrutar, acá van a estar chido con nosotros. Vamos a ver, pues más que algo que tengan que agregar. ¿Cuáles son las actividades que faltan aún? ¿Qué es lo que falta todavía por...? Faltan bandas de rock, el toro mecánico, entrega de parches, reconocimientos, todas cosillas más. Y más alcohol. Yeah, qué bien. ¿Cuántos son ahorita actualmente ustedes? Actualmente somos 23. ¿Y todos están acá? La mayoría, porque por el tema del trabajo, ¿no? Algunos no pudieron venir o llegan más tarde. Algunos ya se fueron, pero estamos la mayoría. Andan ahí todos dispersos pisteando, pero ahí andan. ¿Eres integrante de Titanes también? Sí, soy prospecto. Yeah. Oye, cuéntame, ¿qué se siente ser una biker mujer? ¿Ha sido complicado? ¿Es complicado? ¿Es diferente? ¿Tú manejas moto? ¿Eres copiloto? Cuéntame un poco. Las dos cosas. Literalmente soy copiloto. Como tal, el prospectaje es por tiempo. Uno como tal se gana sus colores. Así como tal, difícil no lo es, pero sí uno tiene que estar comprometido pues con el grupo. Más bien. Que nada con... Oigan, con los integrantes. Bueno, acá estamos Titanes. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es su ideología de Titanes? Para, pues no sé, ¿cómo puede entrar uno a Titanes? ¿Qué es lo que se necesita para ser un titán? No es como que tengamos requisitos en específico, hermano. Simplemente es amor al motociclismo, realmente saber lo que es la hermandad y pues ya, ¿no, hermano? Compromiso ante todo, ¿no? Porque si no le echamos ganas, pues no sales adelante. Muy bien. ¿Cuántos años llevas, mi hermano? Yo llevo 7 años con Titanes. 7 años. ¿Y tú cuántos años llevas? Yo llevo año y medio con Titanes. ¿Y tu hermano cuántos años llevas? 7 años. 7 años. 7 años. Wow. Oigan, ¿y qué tal es su presidente? Lleno gente. Sí. Es putito. Es putito, está feito, pero cae bien. Ahí bien, es la banda. Oigan, pero aparte, o sea, la verdad, la verdad es que 8 años haciendo un motoclub es pues es una gran tarea, ¿no? ¿Ustedes cómo la sienten? Tú que llevas 7 años, ¿cómo han sentido esta transición, esta evolución de 7 años? Y tú, Toño, ¿cómo lo has sentido? Pues fíjate que sí es un dolor de huevos. Dijeran, por ahí vulgarmente es un dolor de huevos. Son altas, son bajas. Como todo, ¿no? Carnales entran, carnales se salen. Nos hemos vuelto un poco estrictos en esa parte del reclutamiento de gente, en el prospectaje. A veces hemos escuchado por ahí rumores o comentarios de que somos mamones porque tardamos mucho tiempo en dar un prospectaje o en aceptar ya un prospectaje ya para que pase a formarse como tal, como un titán, un full color. Pero nosotros no lo hacemos con ese afán, ¿no? Nosotros lo hacemos con el afán de diferenciar a los que sí quieren estar y a los que no quieren estar. Entonces es parte de batallar con gente, es parte de batallar con gente mayor, con gente menor, con locos que les gusta echar madrazos, con todo tipo de gente, ¿no? Entonces es parte de, ¿no? Es lo que nosotros vemos o lo que yo he visto. Es un batallador. Llevo 7 años de presidente. Entonces sí es un... No, seis, perdón. 6 años de presidente. Sí es un dolor de blanquillos, la neta. No, pero qué bueno. La verdad, eso habla de mucha voluntad, de mucho esfuerzo. Quiero preguntarles a alguno de ustedes, el que quiera contestarme.
tenemos a la compañera que es parte de Titanes. Para ustedes, ¿cómo es tener a una dama en sus filas? No sé cuántas haya, pero una dama de piloto, ¿cómo es para ustedes? ¿Cómo la vive el típico motociclista hombre al que esto ya se conforme con mujeres? Pues es un honor tener mujeres en nuestras filas. Aquí está Lupita, de testigo. Igual se nos achimpeca de vez en cuando, pero es un honor que esté con nosotros. Yeah. ¿Y en la, la forma de rodar, se rueda igual o...? No, hay que tener mucha más precaución. ¿Sí? Como dice la canción, las mujeres son re pendejas para manejar. Nada es cierto. No, o sea, sí manejan chido, pero no es lo mismo salir a ruta con puros hombres a llevar a una mujer, ¿no? O sea, tienes que llevar más cuidado, más precaución. O sea, es muy, muy diferente, ¿no? Tienes que irlas cuidando realmente. Porque como hombres pues nos vale madre, ¿no? O sea, tú sabes que el hombre mexicano es un desmadre y es un vale madre. Pero... Pues sí, no, o sea, hay que tener un poco más de cuidado, más precaución. No, pues... Bueno... Entonces, mis hermanos, todos necesitan una mujer en sus filas. Ahora... ¿Cuál ha sido su ruta más larga de ustedes? Pues nosotros, en algún momento te lo comentaba, nosotros más estamos ahorita enfocados como que en forjar un futuro. Nosotros pues hemos salido a los estados aledaños, ¿no? Veracruz, Puebla, Hidalgo, Morelos, a diferentes partes de Veracruz, a diferentes partes de Hidalgo. Pero eso es lo que hasta ahorita nos hemos aventado, ¿no? O sea, no hemos salido como que más, porque pues el trabajo no nos deja, las responsabilidades en la casa no nos dejan, pero la idea es aventarnos más lejos con el tiempo, ¿no? Poco a poco. Pero también, bueno, ser un motoclub de 8 años quiere decir que todos los integrantes son comprometidos. Hacer un evento de esta magnitud, un evento con tantos motoclubs, una convocatoria grande, hay muchas motos, hay eventos, hay torito, o sea, es una logística muy grande. ¿Qué perfil tienen los integrantes? O sea, todos. Qué bonitas son las motos. Sí. Pero ustedes, básicamente, son muy comprometidos con el motoclub. O sea, ¿parte de su lana la dedican al motoclub o cómo le hacen para llevar esta pasión, esta cultura? Es una organización de 6 meses. No es un evento, como lo dijeran, por ahí sacado del bolsillo. Para hacer un evento de nosotros, lo empezamos a hacer hace 6-7 meses. Empezar a planear, a programar, a organizarnos con, en este caso, con las autoridades de la comunidad, para que nos brinden el apoyo y el respaldo, ¿no? Porque parte de, o gran parte del evento, lo hacen ellos. Entonces, representa a toda la familia. No, es desconocido. Es un moco perdido de cuando iba yo a la primaria. Es un moco precoz. ¿Ya dijiste tu nombre, mi hermano? No, me presento para toda la banda, me llamo Luis Rosas, Rosas para servirles. Aquí estamos, Titanes de Acero, vicepresidente del motoclub, estamos a la orden. ¿Es el vicepresidente de Titanes? Sí, efectivamente. ¿Qué tal batallas con el presidente? ¿Sí se pone difícil o...? No, de hecho tenemos bastante comunicación, lo que es él, yo, el sargento de armas, todo lo de mesa directiva, nos acoplamos muy bien. Oigan, pregunta, ¿alguna vez han echado madrazos? No, eso no da. No, entre ustedes no, con otros. No. Hacen bien. Nosotros nos catalogamos como un motoclub 100% familiar. Así tenemos que ser todos. Y la verdad no va con nosotros ese tipo de situaciones. Muy bien, cuando alguien quiere ser parte de su motoclub, lo ves y dices él sí, él no, ¿cómo es? Para con nosotros, cuando quieren entrar, bueno, se acercan con nosotros,
nos dicen, ¿sabes qué? Nos, me late su cotorreo, quiero entrar con ustedes. Nosotros primero lo integramos, pero como amigo del club. Como tal, no lo prospectamos luego que nos dicen, ¿sabes qué? Quiero entrar con ustedes. Nosotros primero lo metemos como amigo del club, después de ahí, de un mes, dos meses, dice, ¿saben qué? Si me relate su onda, quiero 100% prospectar con ustedes, quiero pertenecer a ustedes. Entonces, ya a partir de ahí, empieza su prospectaje. El prospectaje de nosotros es 2 años para poder ya aportar un full color de nosotros. Son 2 años que tiene que estar ahí apoyando, tiene que estar rodando con nosotros, a todo lo que conlleva el club, tiene que estar él y tiene que estar 100% él para que nosotros veamos que están realmente interesados, que van a amar lo que traemos nosotros en la espalda. Muy bien, mi hermano. Bueno, pues estamos acá en su aniversario de Titanes, realmente un ambiente de emoción, un ambiente de hermandad, incluso adrenalina. Mis hermanos, alguien que quiera decir algo, al final de cuentas, esto se va a quedar de recuerdo en YouTube, entonces si alguien quiere decir algo, mandar un saludo, igual y en 3 años dicen, qué mamada estaba ya haciendo, ¿no? Pero... No, pues, yo qué les puedo decir, ¿no? Pues a la raza que empieza un motoclub, cuando empiezas un motoclub, lo empiezas con unos ideales, ¿no? Y que esos ideales nunca cambien y que nunca te los cambie, ¿no? Hay que seguir echándole ganas. 8 años se dicen fácil, pero está cabrón, ¿no? Son altas y bajas, como te lo decía. Y es batallar con gente y formar gente. Hay que tratar de formar gente responsable. Y pues échenle ganas, ¿no? Nosotros seguimos y la idea nuestra es vernos 20, 30, 50 años con el motoclub, ¿no? Y a nosotros no lo vemos como moda, lo vemos como un estilo de vida. Y es lo que tratamos de formar, de inculcar. Un estilo de vida, un estilo responsable, algo diferente, ¿no? Ya, nuestros ideales son nuestros y seguimos. ¿Alguien más, mis hermanos? Yo también quiero mandarle saludos a mi niña hermosa que se llama Sharon, que en unos cuantos años espero y me siga en el motoclub, que me vea crecer, ya esto va a estar viejito, pero me va a seguir jalando. Yeah, muy bien, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien? Bueno, mis hermanos, pues esto es, y seguimos muy alegres en el aniversario de Titanes, y enhorabuena, mis hermanos. Pues ahí seguimos, vamos a dar una vuelta. ¡Vamos a Titanes! ¡Vamos a Titanes! ¡Ya los voy a guardar bien desde el día! ¡Felicidades, mis hermanos! Gracias.